Y vamos con la última parte. Nos va a acompañar hoy, él es cantante y nos va a deleitar con su música este sábado, si todos quieren ir a verlo, en la Sala Duende del Puerto Deportivo de Estepona. José Barberá, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, María José. Bueno, tú eres de aquí cerquita, eres del campo de Gibraltar, de Algeciras. Correcto. Concretamente. De Algeciras. Y tú llevas dedicado al mundo de la música, ¿cuánto tiempo? Pues unos 3 años y medio, 4. ¿3 años y medio, 4? Pero entonces no hace mucho que cantas, ¿o no? La verdad cantabas es que, de siempre. Sí, desde muy pequeño lo tenía como, digamos, como hobby, ¿no? Pero ya a medida que uno va creciendo y va viendo que esto es lo suyo y que yo lo compaginaba con los estudios, pero ya llegó un momento en el que me tuve que decantar por una de las dos opciones, y la verdad es que la música es lo que más me tira. Ya, yo creo que tengo que luchar por mi sueño, que es este. Y como tú ya te he comentado, lanzamos un disco hace 3 años, que fue el debut, que fue un disco de temas propios. Ahora estamos con este segundo espectáculo que traemos aquí a Estepona el día 10 a la Sala Duende. A la Sala Duende, el Puerto Deportivo. El primer disco que sacaste era de versiones, ¿no? No, este es de versiones, el anterior era de temas propios. De temas propios. Oye, ¿por qué has sacado primero el de temas propios y era versiones? Pues el de temas propios fue porque yo decidí dar el paso a la profesionalidad, digamos, de esto, a raíz de una canción que era Ti, que la compuse, y anteriormente había compuesto algo ya también, y esta pues fue con la que me di cuenta de verdad que quería grabarla, que quería indagar un poquito cómo iba esto. Y fuimos al estudio, la grabamos, tuvo bastante buena aceptación por redes sociales, la verdad, tuvo muchas visitas, y a raíz de ahí pues surgió el disco, y ya, pues mira, pues aquí estamos, ya estamos con este disquito de tributo a Grandes Voces del Siglo XX, en el que homenajeo a mis maestros, como yo digo, porque... Este que estamos viendo ahora mismo, está ¿de qué tema es? Este es SOS, esta es una canción que para mí es preciosa, que es de Maite Martín, que canta Falete, han cantado mucha gente, y la verdad es que es muy bonita, que tiene una letra muy profunda, muy profunda, y yo creo que a la gente siempre le toca la fibra el tema. Bueno, ahí estamos escuchándote un poquito, vamos a ver después todo entero, lo vamos a dejar después para que te vean, pero ahí veo que cantas un poquito de ahí de flamenquito, ¿qué es lo que a ti te tira más? La música original, digamos, con la que yo empecé a interpretar, a cantar desde chico, ha sido flamenco, porque en mi casa gusta mucho el flamenco, mi padre canteña muy bien, y mi familia siempre la tira mucho el flamenco, pero ya a raíz de indagando un poquito más, de ir creciendo, pues me fui interesando por las baladas, por los boleros, y ahora la verdad es que el espectáculo este, que ya te digo, tributo a Grandes Voces del Siglo XX, engloba un montón de géneros, un montón de artistas, y hacemos versiones desde Manolo Caracol hasta Nino Bravo hasta Luciano Pavarotti, por ejemplo. La verdad es que le meto mano un poquito a todos los estilos, desde lírico a flamenco, a balada, salsa, todo. ¿Qué han hablado de ti algunos que hayan escrito sobre ti o lo que cantas? ¿Qué es lo que puedes destacar? Pues siempre la crítica, digamos, ¿no? Como tú dices, pues le impacta eso, la versatilidad, ¿no? Porque una persona que te cante flamenco y luego que te cante lírico o que te cante salsa o que te cante cualquier otro estilo totalmente dispar, pues la verdad es que siempre suele impactar. Y yo vi que esta forma de este método, digamos, calaba mucho en la gente en Ronda, en un homenaje que hicimos a Carlos Cano, el Dios de Andalucía, ahora un par de años, en el que interpreté un tema propio mío del disco anterior a piano y voz. Luego hice Granada en versión lírico, en un homenaje a Carlos, y luego terminé con Dos Fandangos, y la gente flipaba, porque la verdad es que le impactó mucho el hecho de decir, tenor, baladista y flamenco a la vez. Y la verdad es que... Vamos, yo me imagino que tú empezarías con un grupo cantando a lo mejor en celebraciones o algo así, ¿no? No, ¿no has tenido esa...? No, yo directamente, ya te digo, la familia, mis primos casi todos tocan la guitarra, cantan, y la familia pues ya fui creciendo en un entorno que era muy musical, ¿no? Ya te digo, son muy flamencos ellos, y yo ya me fui abriendo a más formas y ya pues desarrollando mi propio estilo, que es un compendio de muchos géneros. ¿Y tus primeras actuaciones dónde han sido? Pues la primera actuación... ¿O de las primeras que recuerdas? ¿Sí? Yo debuté en la Plaza de Toros de los Barrios,
en un festival de la primavera que vino de CAI, vino Rebujito, vino un montón de artistas. Y luego ya bastantes actuacioncillas por así compartiendo cartel, digamos, y en solitario la primera actuación fue en el Palacio de Congreso de la Línea, que presentamos el disco anterior, que la verdad es que tuvo bastante muy buena acogida con esto de que te comento las redes sociales, pues gracias a Dios tenemos muchos seguidores por ahí y se vendieron las 900 butacas en apenas 3 días. Bueno, eso está muy bien. Sí, la verdad es que sí. Y ahora en el Duende ya tenéis más o menos previsto qué aforo, ¿se han vendido ya entradas? El aforo era de 300 y pico personas las personas que entraban y la venta de entradas la he dejado en colaboración con asociaciones de aquí, de Parkinson Sol, por ejemplo, que colaboramos en un desfile con ellos, ahora el 16 creo que fue el 16. Que estuviste en sí. Ese desfile, ¿no? También con el resto de la plataforma del voluntariado, que todo engloba, digamos, todo lo... ¿Quiere decir que este concierto que vas a ofrecer en parte es benéfico? En parte es benéfico para asociaciones de Estepona, ¿no? Sí. Y bueno, me imagino que el Duende también en parte colabora con todo esto, ¿no? Sí, el Duende ha cedido las instalaciones gratuitamente y el Duende, yo desde aquí agradecer a Juan José porque se ha portado genial y tanto a Juan José como a Tony también, que es el presidente de la plataforma, que han colaborado 100% conmigo desde el principio cuando surgió la idea y aquí estamos, pues a escasos días de la actuación ya. Me imagino que en este concierto vas a tocar... Vas a cantar temas de este último que son versiones, sí. Pero también del primero también vas a mezclar un poquito. No, en este, a lo mejor si la gente pide algo, pues lo haremos, pero en este concierto, en este espectáculo que estamos moviendo ahora mismo, pues nos limitamos a eso. Es tributo a grandes voces del siglo XX y son grandes voces del siglo XX, ya te digo. Pavarotti, Farina, Caracol, Nino Bravo, Tom Jones, muy variado. Además está muy bien, porque a mí me gusta cuando oigo a otros cantantes con versiones de temas muy conocidos, porque es otra manera de oír la música, ¿no? Y ese tema que te ha gustado tanto siempre, lo refrescas un poco y sí. te gusta escucharlo de nuevo, ¿no? Sí, además, yo presenté este espectáculo en Aguascalientes, en México, lo debutamos allí, y yo recuerdo que lo que más me impactó, claro, cuando tú vas con un disco de temas propios, la gente no termina de saberse las canciones. Pero cuando tú llevas canciones ya conocidas, la gente canta contigo. Y en México también, que el público latino es más cálido, digamos, que te ayuda mucho, colabora mucho contigo en el tema de cantar, es muy, muy cardioso, ¿no? Digamos, nosotros aquí en España somos más de escucha. Pero allí me di cuenta de que todo el mundo cantaba a la par que ibas cantando tú, y la verdad es que te ponía los vellos de punta. Eso te anima, porque sí. te creces en el sí. escenario, ¿no? La verdad es que sí, que es un momento que hay sensaciones que son mágicas, ¿no? Yo siempre digo que grabar un disco es muy bonito porque tiene un proceso que es muy, muy lento, muy arduo y haciéndolo a fuego lento, ¿no? Fijándolo en detallito, ¿no? Para rematarlo lo mejor posible. Pero a mí lo que me emociona de verdad es el directo, porque es cuando tú estás cara a cara con la gente y cuando tú ves la emoción que tú produces, que tu música produce en la gente. Bueno, pues José, ¿cómo te gusta que te diga? José, ¿cómo...? Mi madre siempre ha sido mucho de acentuar la tilde en la E. José. Pero vamos, que me da igual, yo... Bueno, pues José Barberán, van ya quedándose con ese nombre. Él es muy alto, ¿eh? Hasta aquí en la silla, él es alto, ¿eh? Es alto, es un chico que se le ve, ¿no? En el escenario, me imagino sí, que... Sí, a mi guitarrista lo tengo marcado. Sí, ¿no? Porque le tapas todos los planos. Sí, claro, ¿no? Porque él siempre es una persona que es de estatura normal y después cuando tiene que ir sentado, pues siempre me pide, ponme un taburete harto porque no veas la tuya. Ponme aquí un atril o algo. Sí, porque horroroso. Que yo pueda subirme. Pues vamos a disfrutar de ese tema, de esa versión de SOS, casi se, SOS, que se SOS. Llama SOS, SOS no como el arroz, sino SOS. socorro. Viendo un poquito de socorro y perdón, ¿no? Y mucha suerte el Muchas sábado, gracias, ya gracias. Lo saben, en la Sala Duende, Puerto Deportivo Estepona, ¿a partir de qué hora? De las 10 de la noche. De las 10 de la noche, ahí estará él, que luego podremos firmar los discos, si hay sí, venta de disco, todo. Y por aquí, por Estepona, ha habido ya bastante venta del disco este del promocional y que se lo lleven, que lo dedicaremos a todo el que quiera. Claro, vamos a aprovechar, ¿no? Sí, claro. Pues disfrutamos con este vídeo Muchas de gracias. Este tema y mucha suerte. Gracias Muchas por gracias y gracias por la oportunidad de este aquí, magnífico megáfono, ¿no? Aquí tienes tu casa, para cuando quieras. Muchas gracias, guapa. Vamos a verlo. Sacarme los fracasos de mi mente, ven a llenarme de
de caricia diferente. Ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Tienen envidia porque amamos diferente, porque mi amor es como un paro silvestre, no se puede hablar. Y está muy harto de secretos y mentiras, buscando un gran amor. Y que sea capaz de enamorarme cada día, velar mi sueño mientras que duerma mi vida, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo. Sin temor a equivocarte, toma la mía, yo nunca quise engañarte. Dame la cosa que nunca supieron darme, te llenaré de amor. Y dame el agua de tu fuente cristalina, y dame el beso que sin darse se adivina, que estoy sediento de cariño sin medida, cansado de dar amor, de volar siempre buscando la fantasía. Y estoy muy harto de secretos y mentiras, buscando un gran amor que sea capaz de enamorarme cada día, velar mi sueño mientras que duerme mi vida, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo. Thank you.